Más de 200 empresas pequeñas, medianas y grandes han sido afectadas por acciones de terrorismo fiscal promovidas por la Alcaldía de Managua, informó el diario La Prensa. Entre los acusados está la empresaria Victoria Cárdenas, esposa del dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, la jueza Aymara Isabel Castro Martínez, del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, giró orden de captura y allanamiento de morada en su contra por un reparo fiscal de 9.5 millones de córdobas. Cárdenas niega que haya tenido tales ingresos y afirmó que estas son prácticas intimidatorias y de represión fiscal por la actividad política de su esposo. Le imponen a la sociedad un reparo exorbitante por 9.478.000 córdobas. Este reparo es absurdo, tomando en cuenta que la mayoría de los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos. El experto en derecho tributario Julio Francisco Báez advirtió que los contribuyentes ya no pueden soportar un nuevo aumento de la carga fiscal y prevé que esto pueda derivar en una mayor evasión fiscal y manifestaciones de desobediencia tributaria. La reforma tributaria lo que hizo fue agravar la situación que ya venía pintando negativa. La pandemia lo que trae es ya el asomo, la agudización, pero sentó las bases, la reforma del 2019, para el descalabro, podríamos decirlo responsablemente. Y las cifras son las que llaman poderosamente la atención en lo que hace a los puntos que cayeron. ¿Qué se reformó en la pregunta? ¿Y qué cayó? Lo que cayó es precisamente lo que se reformó. Fuentes vinculadas al registro mercantil confirmaron a Confidencial que se efectuó la compra del 25% de las acciones del Banco de Finanzas BDF, que estaba en poder del Instituto de Previsión Social Militar, y su traspaso fue al Grupo ASA. La transacción, estimada en unos 19 millones de dólares, es una forma de blindar al BDF de las sanciones que Estados Unidos impuso al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, el pasado 2 de junio. Con esta operación, el Grupo ASA, dirigido por el empresario Stanley Mota de Panamá, se consolida como el dueño mayoritario del BDF con el control del 80% de las acciones. El restante 20% se encuentra en manos de diversos grupos accionistas individuales. La aerolínea colombiana Avianca informó en su sitio web que reanudará los vuelos desde y hacia Nicaragua el próximo 19 de septiembre, luego que estos se suspendieran desde el 23 de abril como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, otras aerolíneas como Aeroméxico, American Airlines y Copa Airlines mantendrán suspendidos sus vuelos por lo menos hasta en octubre, ya que el régimen de Daniel Ortega mantiene como exigencia que las aerolíneas informen con 72 horas de anticipación la lista de pasajeros y copias de sus pasaportes, y que los tripulantes deben presentar prueba de COVID-19 negativa aunque no entren al país. El más reciente informe del Independiente Observatorio Ciudadano refleja que la cifra de contagios de la COVID-19 alcanzó los 10.121 casos sospechosos, mientras que 2.699 personas han muerto con síntomas asociados al coronavirus. Por su parte, el presidente Daniel Ortega advirtió en el acto de celebración del 41 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua que la pandemia no se ha acabado y pidió que se hiciera caso a las recomendaciones de los médicos, mientras él y Murillo fueron los únicos que no usaron mascarillas en el evento. El preso político Justo Emilio López, de 67 años, se encuentra en condición crítica en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, tras sufrir un derrame cerebral, por lo que su familia exige que se le dé atención médica eficaz para poder salvarle la vida. López fue llevado al Instituto de Medicina Legal y su hermana Emérita Rodríguez, de 70 años, quien lo estaba cuidando, estuvo incomunicada, según denuncia de sus familiares, a pesar de no estar privada de libertad. Una investigación de Chequialo reveló un nivel récord de incautaciones de 14.500.000 dólares, que según la policía fueron abandonados por el narcotráfico.
La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, considera que estas incautaciones, sin que se desarticulen las bandas de narcotraficantes, resultan sospechosas y no descarta que podría tratarse de pagos que realiza el crimen organizado a la policía o al gobierno. Y lo cierto es que también es mucha casualidad que decomisos se estén realizando casi que de manera, por el azar, ¿verdad? Que sea una casualidad que los encuentran y que las personas detenidas son personas realmente que no son importantes para el grupo o la célula de crimen organizado que hay detrás de eso. En los últimos meses, la ciudadanía ha reportado un incremento en los asaltos violentos y homicidios, que según la experta Elvira Cuadra, están relacionados con la existencia de grupos armados paramilitares y la excarcelación de miles de reos comunes. Como consecuencia, la violencia ha incrementado en más de un 300% en el primer semestre del año en comparación con el 2019, mientras que en las últimas cuatro semanas de agosto se detuvieron a 317 personas. El 70% de estas fue por robos con intimidación. La intención de votos de las cámaras empresariales, sondeadas por Confidencial, refleja que por el momento hay al menos 8 votos a favor de cada uno de los candidatos a la presidencia del COSEP, Mario Janón y Michael Healy. De manera que 5 cámaras decidirán el resultado de la elección el próximo martes 8 de septiembre, en la que Michael Healy entra con ventaja como favorito, al contar con el respaldo de varias cámaras que apoyaban al presidente saliente José Adán Aguirre. La coalición nacional sigue paralizada y aferrada a discusiones sobre su funcionamiento y eventuales reformas electorales. La coalición acordó que buscará su propia casilla electoral y exigirán que se reforme el artículo 80 de la ley electoral, en el que se establece que solo una agrupación con personería jurídica puede encabezar una alianza en elecciones nacionales. Sin embargo, los mismos miembros de la coalición nacional explicaron que si no se logran las reformas que buscan en un sistema electoral controlado por el Frente Sandinista, tendrán que correr en alguna de las casillas ya existentes de los partidos, aunque por ahora no existe ninguna condición para una elección libre y transparente.